Bueno, bienvenidos, bienvenidos una vez más a Tú a Vuestro, Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Bueno, miren, es un programa importante este, pues es justo el programa que nosotros hemos preparado a partir de diferentes anuncios socioeconómicos, anuncios económicos, que sin duda alguna se presentan frente a la sociedad, frente a la población, frente al pueblo venezolano, como Dios la chinita y nosotros mediante la solución a los complejos problemas económicos que estamos viviendo en este momento. Es necesario decirlo, es necesario comenzar por ahí, es necesario recordar que solucionar un problema, y esto es muy importante, pasa precisamente por saber cuál es el problema, antes que todo, definirlo en sus límites y de ahí en adelante comenzar a buscar soluciones. Voces agoreras, evidentemente, nunca faltan. Voces pesimistas, evidentemente, nunca faltan. Pero yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos, la mayoría de las venezolanas, estamos comprometidos con este inicio drástico, diría yo, y radical de soluciones. Esto pasa por un nuevo cono monetario, esto pasa por medidas fiscales, esto pasa por el petro como la primera criptomoneda avanzada por un Estado-nación, en este caso el venezolano. Esto pasa por acuerdos importantes con los diversos sectores del país, de la patria, de Venezuela. La solución no se puede encontrar en un solo sector, no señor. La solución no se puede encontrar, diría yo incluso, en una sola postura política. Los cambios que se están dando en estos momentos y a los cuales todos y todas estamos llamados son cambios transversales a toda la sociedad, no solamente al gobierno, no solamente al sector privado, no solamente al sector eclesiástico, no solamente a los sectores que tienen que ver con los sindicatos, no solamente con los sectores campesinos, no solamente con los estudiantes, no solamente con las amas de casa, no solamente con los adultos mayores. Es parte de todos la solución. La mesa está servida. Las medidas están colocadas. No faltarán aquellos que aprovecharán esto para volver a desaparecer nuestro nuevo cono monetario. Mucho cuidado con esto. Al que usted vea vendiendo billetes, mosca con los puntos de venta que de pronto comienzan de nuevo a fallar para recogerle los billetes al pueblo y que terminen en Colombia. Por cierto, muchos de estos billetes de 100, ¿qué habrán hecho con los billetes de 100 allá en Cúcuta? Así es, no lo podemos decir porque es horario infantil. Hace parte también, evidentemente, de organismos del Estado como la Sundé, de la banca pública, Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro. La regulación, la normativa, la supervisión de la moneda, pero también hace parte de nosotros. Depende de nosotros en las primeras de cambio, señalar a los especuladores, caerle en cambote aquellos que simplemente se burlan de nosotros en nuestra cara frente a un precio desproporcionado. Aquellos que están remarcando precios en las noches. Aquellos incluso que están jugando con la equivocación de los ceros. Con la equivocación de los ceros tenemos un trabajo en la calle. El equipo de Liguana TV también salió a recoger testimonios sobre esto que yo le estoy diciendo. Aquí no hay lugares para pesimismos. Aquí hay lugar para el optimismo
y sobre todo para la unión de los venezolanos y de las venezolanas, más allá de los tintes políticos que nosotros podamos tener. No quiero yo ser pesimista y decir que esta es la última oportunidad que nos queda de recuperación económica, pero sin duda alguna es la oportunidad más importante que nosotros hemos tenido en los últimos años para meter en los carriles a la economía venezolana, para meter en los carriles a la política venezolana. Los problemas económicos te afectan a ti, me afectan a mí, nos afectan a nosotros. No hagamos el papel de los vivos bobos. Hago un llamado a los comerciantes, por favor, un poco de conciencia, un poco de conciencia nacional. Algunas veces grupúsculos piensan que salvándose a ellos mismos van a lograr, o intentando salvarse a ellos mismos, van a lograr un final feliz. Estamos montados en el mismo barco. Y aquí o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Un mensaje para los vivos bobos. Para ese comerciante que cree que especulando y remarcando se la está comiendo. Para ese militar que cree que ayudando a pasar productos o billetes a la frontera cree que se la está comiendo. Para aquel político burócrata y corrupto que piensa que teniendo y engrosando sus cuentas se la está comiendo. Somos un solo país. Somos un solo ente político. Somos un solo ente social llamado Venezuela. E insisto, la mesa está servida. Seamos vigilantes, seamos optimistas y apostemos por estas soluciones. ¿Perfectas? No. Todo es perfectible, pero ya es un primer paso. Quería yo comenzar este Cayendo y Corriendo avanzando estas palabras que no solamente salen del corazón, sino también de la conciencia como venezolano, y espero que llegue a ustedes. Y espero que este sea el momento de la conciencia, sea el momento de la equidad y sobre todo y más que todo sea un momento de nacionalismo. No importa si tú eres chavista, independiente u opositor. Lo que importa es que estamos siendo víctimas de los mismos problemas y la solución está ya pautada. Seamos entonces nosotros parte de la solución y no del problema. El equipo de Liguana.tv realizó un recorrido por diversos comercios con motivo de la reconversión y así encontraron los precios. Vean esto. En Bolívar es fuerte y en Bolívar es soberano. ¿Cómo lo ves en las zapaterías, por ejemplo? Bueno, yo eso lo veo de verdad loco. Primero porque he visto varias zapaterías ya que todo el mundo está de verdad, la mayoría de la gente está confundida, porque incluso por los que vimos estas han bajado son 4-0, no 5. Y bueno, también puede ser por tema de confusiones también. El tema de la reconversión, ¿entiendes la coexistencia de los dos fondos monetarios? Sí, sabemos que los billetes, el cono monetario actual va a estar conjuntamente con el de la nueva reconversión. Por ejemplo, si un café te vale 800 mil bolívares, después del 20, ¿cómo lo pagas? A 8 bolívares. ¿8 moneditas de un bolívar puede ser? Es como voltear la tortilla, pues volver al tiempo cuando el presidente Chávez hizo aquel cambio de la moneda que tú te asombras cuando algo te costaba un bolívar. Es interesante que haya mucha información desde el punto de vista de los medios. ¿Por qué? Porque como sabemos todo lo que hace el Estado, los medios y la gente que no apoya al presidente o al proceso, lo va a intervenir, lo va a confundir. Pues, entonces lo bueno es que allá en los establecimientos, como creo que ha sacado el Banco Central el equivalente en bolívares anteriores, bolívares soberanos, para que la gente tenga referencia. El monto debe estar expresado en bolívares fuertes y en bolívares soberanos. Sin embargo, hay algunos establecimientos que no están cumpliendo esa regla. ¿Qué crees tú que medidas debería tomar el gobierno con los establecimientos que no quieran expresar el monto en los dos conos?
Bueno, fíjate, ahí es donde aplica aquello que dijo una vez el presidente Chávez, mano de hierro. ¿Por qué? Porque aquí hay leyes para que se cumplan. El que no quiera cumplir, bueno, el que no quiera entrar por el carril, las sanciones que ese, pero hacerlo. Y eso que usted dice es cierto. Por aquí cerca de lo que es el gobierno capital, los comerciantes cambian todos los días las cosas como les da la gana. Entonces, es poner y hacer cumplir las normas, las leyes, para que funcione. O sea, todos debemos apostar a que esto nos sirva, porque aquí no hay discriminación. Si tú eres afecto o no, que te voy a dejar las cosas más baratas. O sea, aquí es una cuestión contra la sociedad venezolana como tal. Bueno, nos indican que hay un pase a prensa. Quedamos nosotros aquí a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Live, en contacto con ustedes. Ya nos vemos. Bueno, estamos nosotros en vivo nuevamente. Devolvemos el gentil saludo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y bueno, los anuncios son claros, son contundentes y caen como al anillo al dedo precisamente a los temas que nosotros estamos tratando hoy día en Cayendo y Corriendo. Yo creo que un comentario es necesario. Estos nuevos precios del transporte, ¿se acuerdan del real? Un real, 50 céntimos para el sector público y un bolívar soberano para el sector privado en el área urbana, tiene que entenderse e interpretarse a partir del nuevo salario mínimo, que son 1.800 bolívares soberanos. No tendría sentido digerir e interpretar estos nuevos montos tomando en consideración el viejo salario. Otra consideración yo creo que es muy importante. Muchos, incluso aquí, hay muchísimas reacciones en estos momentos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y han habido muchas reacciones, ustedes han sido testigos en Cayendo y Corriendo, de gente que decía, no queremos el metro gratis, queremos que el metro funcione. Precisamente ahora también el usuario pagará 50 céntimos de bolívares fuerte, pero también el usuario exigirá un servicio bueno de transporte. Sabemos muy bien que decir esto, tiene que ver con la reflexión que hacíamos en el editorial al inicio del programa. Esto es dando y dando. Yo te doy los 50 céntimos, yo te doy el bolívar camionetica, pero usted me da un buen servicio y me da respeto. Es la hora de ponernos de acuerdo, no en términos individualistas, sino en términos colectivos y sociales. Hablando de esto, acompáñeme que quiero hacerles una reflexión. Apenas se dieron las medidas económicas, y esto yo lo digo a título personalísimo, y esta interpretación, esta hermenéutica de los hechos es a título personalísimo. Apenas se dieron, se anunciaron, se hicieron públicas, es decir, se publicaron las nuevas medidas económicas, el nuevo cono monetario, el nuevo salario mínimo, inmediatamente una parte del sector opositor, archidividido entre ellos, invisibilizado completamente a causa de sus mismas luchas internas, salió a llamar a un paro. Y esto lo digo, insisto, a título personal. Grúa, este paro lo salen a llamar para el martes pasado. Y inmediatamente las universidades nos unimos al paro. Si las universidades están de vacaciones, compadre. No nos agarren por pendejo. Inmediatamente, ustedes recuerdan que el lunes no hubo actividad laboral y que el martes todavía no sabíamos los precios acordados. Es decir, había incertidumbre y muchos comercios cerraron, algunos tirándoselos de vivo bobo, otro por la misma incertidumbre. Y salieron a decir, compadre, que el paro había funcionado. Ya el miércoles no sabían cómo sostenerlo ayer. Aquí no hubo paro ni nada que se le parezca.
Y me parece una falta de respeto muy grande, y no estoy hablando en términos políticos, sino en términos morales, que un sector opositor, frente a medidas tan importantes, pueden estar de acuerdo o no. Traten de llamar a paro unas universidades de vacaciones. Al paro nadie le paró. Pero eso no es lo grave. Lo grave, insisto, estoy hablando a título personal, es que hicieron el ridículo. Porque en lugar de avanzar propuestas críticas, racionales, venezolanistas, contra las medidas económicas, aprovecharon las vacaciones universitarias, la incertidumbre del día martes donde no habían precios por Gaceta Oficial, para decir, para llamar a eso, paro, para atribuirse el paro y para llegar a la ironía y el sarcasmo, decir que el paro fue un éxito. Entonces tú veías medios de comunicación como La Patilla o El Nacional haciendo malabares comunicacionales, periodísticos, para decir que Venezuela se había parado totalmente por el llamado opositor. Mis palabras están de más. Fuimos a la calle y esto recogimos el día del paro. Poco de policía, pues, te lo tire para la calle también. Bien, amigos, Luganda.tv, martes 21 de agosto del 2018, cuando son las 3 y 5 de la tarde, nos encontramos en la Candelaria, todos los locales comerciales están en funcionamiento, la gente en sus tareas diarias, todo se encuentra con total normalidad por acá, por la Candelaria. Compa, ¿la fecha de hoy? Hoy es 21. 21 de agosto. De agosto. Mire, ¿y qué pasó que está trabajando? Porque tenemos que trabajar para que el fuego continúe. Ah, ¿no te uniste al paro entonces? No, ¿para qué? ¿Para qué, verdad? Lo que se para el paro son los probos. Así es, hay que trabajar. Hay que trabajar para luchar. Bueno, están llegando muchos saludos, nos están saludando aquí desde Portugal, desde Perú, también desde Uruguay. David Dávila dice desde Montevideo. David dice desde Montevideo, mano dura. Es que es el momento de aplicar mano dura. No basta un nuevo cono, no basta un nuevo salario mínimo, no basta nuevos precios de los 25 productos, no basta nuevo costo del transporte privado y público, público y privado, no señor. Aquí hay que hacer respetar, porque si nosotros, todos, no hacemos respetar lo que está planteado, quedamos en las mismas, con 5 ceros menos, pero quedamos en las mismas. Por lo cual el llamado es al Estado venezolano, al sector privado, los vivos bobos, ciertos, y a nosotros los ciudadanos, nuestros conciudadanos, a estar alerta. Mira, estamos muy cerca de la solución, pero depende de nosotros, de nosotros. Un tema que a ti te interesa y que ha sido manejado, comentado a través de las redes sociales, es el tema de los cajeros. Dígame si incluso el efecto psicológico de un venezolano, compadre, comadre, que va a retirar su moneda y que tiene su billete sin tener que írselo a comprar a los bachaqueros, eso da en términos psicológicos una tranquilidad, una seguridad, tener tu billete, tener tu moneda. Eso lo tenemos que cuidar, porque si no lo cuidamos, ¿eso termina en dónde? En Cúcuta nuevamente.
en Cúcuta nuevamente. Recordamos que estamos en vivo a través de las redes sociales, estamos leyendo todos sus mensajes a través de Instagram por @mperespirela, estamos a través de Periscope con @maperespirela y estamos en el Facebook de La Iguana TV leyendo todo lo que nos están diciendo. Lisette nos está escribiendo desde Trinidad y Tobago. Mira lo que dice aquí Daniel Antonio Castillo Romero: Maduro, te amo. Esto es por Facebook Live. En vivo lo estamos viendo. Felicitaciones por tus comentarios que han sido muy exactos desde Lara, nos dice Angie Freites. Un tema que se ha tocado es el tema de los cajeros. ¿Cuánto están dando los cajeros? Vean esto. Inmediatamente nosotros nos fuimos. ¿Para qué pasó ahí? Uy. Inmediatamente nosotros nos fuimos a Quinta Crespo, uno de los principales mercados de Venezuela y de la capital Caracas, a ver qué está pasando, cómo está la cosa. Vivos y a vivos bobos. Esto fue lo que traemos para ustedes, véanlo. Bueno, aquí en el mercado la cosa estaba agarrando mejoría. ¿Se están metiendo por el carril? Se están metiendo por el carril, ya la gente sabe cómo es la cosa y por ahí van. ¿El tema de la carne aquí en el mercado, quién te crees? Bueno, pasa lo siguiente, que ahora ya nuestro comandante Maduro apenas tira el aumento de carne, ya escondieron toda la carne ya. Qué casualidad que ya no hay carne. En 3 días esa nevera estaba full. Y hoy en día ya no hay carne en ninguna de las neveras. ¿Es posible eso? ¿No es posible eso? Miren, vamos a empezar con a señalar desde aquí a los vivos bobos. Por ahí hay un negocio, El Dorado se llama, El Dorado. Eso es en el Valle, aquí en Caracas, imagínate el Valle. Zona importantísima en la lógica de la capital venezolana. Había ahí quien se la estaba tirando de vivo y esto fue lo que pasó. Presos porque le cayó la Sundé. Vean esto. Yo lo compré, señor. No tiene ni 15 días que lo compré. En mi bolívar, que no llegaba a mi bolívar, y miren cuánto está ahorita. ¿Mi bolívar es 1 millón, dice usted? Sí, 1 millón. ¿Y ahora cómo está? Mire, en bolívares, miren cuánto está. No es justo, no se hace tomar.
3.800.000. Un apartamental que la semana pasada costaba 1.800.000 bolívares. Ahorita está en 6.800.000. ¿Dónde la vio? Aquí. Para nosotros, las personas asalariadas, el efecto no es ninguno. No lo estamos viendo, así es sencillo. ¿De cuánto vale? ¿Qué le parece? 45, vale 4 millones. ¿Y ese cuánto vale? Este yo con la chuleta. Vale 33. 3.300.000. ¿De cuánto no vale? No, estaba en 6.000. ¿Y ahora está cuánto? 82 series. De los viejos. 8.200.000. 8.200.000. Si te pagan 180, no te alcanza igualito. Más caro. Lo tenemos la colchón allá arriba. 109. 109 es 10 millones. 10.900.000. Cuando bajen esto, sí se sí pone a valer la pena. ¿Verdad? Cuando bajen todo esto. ¿Cuánto vale? 2.600.000 bolívares. ¿Y crees que es el número? El precio de julio de esta, ¿dónde está? Búscame el precio de julio de esta. El precio en el sistema, no el precio del papelito este que tú imprimes. Los aspectos de la ley por obstruir un procedimiento de fiscalización. Con la factura de la patrón país, ya desde que llegamos, lo primero que pedimos fue está el precio y hemos distribuido la factura que nos hizo. Bueno, llama general Chulio. Llama fiscal del Ministerio Público. Y eso pasa todo. O sea, si siguen con la mamá de gallo, por favor, no se sepa. Muy bien, muy bien. Eso es justicia. ¿Se van a la mamá gallo? No, no sé. No, no subí nada. Aquí es transparente, aquí delante de la gente. Te mandan a perder la lista y yo voy a saber cuál es el precio. Aquí lo apoyamos, superintendente. Claro que porque no es justo. Todos los días nos cambian los precios. Todos los días. Y esto supera un sueldo mínimo. Claro. No es posible que un gastato cueste 14 millones de bolívares. Ya, entonces no podemos ni lavar. Vayan agarrando aquí. Estos son todos elementos de prueba. Para que nos venga un fiscal del Ministerio Público a decir que es que nosotros estamos violando. Con ahí, jefe, para lo muestre. Ah, los depósitos. ¿Metiste gente en el depósito? Sí, sí. Especialmente cueste. Ajá. Pero esta gente no tiene los productos guardados aquí. Solo tienen otra parte. Sí. La salina cuesta 20 bolívares por 10. Fíjate el precio de la salina. Yo le estoy preguntando al precio, si tú lo pasas en casa, esos 31 bancos, esto que no está autorizado para la venta. ¿Por qué? Si esto es lo que me está marcando. Allá va, gerente. Lo que pasa es que tenemos un problema con el sistema, por el tema de la recompensa. Mira el precio, ¿eh? Ajá. Pero eso se ajusta. ¿Le factura el precio que es, señor? No, a mí no me lo quería vender. Ella me dijo que no estaba autorizado para la venta. El precio que tiene marcado. Es el precio que se le factura. Lo que pasa es que con el tema de la reconversión, no, hay productos que todavía no, se llaman. Eso no es un problema de reconversión. Porque si fuera un problema de reconversión, fuera un problema de serio. Hagamos un favor y venga con la señorita. Empresa, que haya presunción de comisión de ella. No es posible que una persona venga con un precio que es el que está ahí señalado y en la caja le dicen a los demás maltratan a la gente. No acepten eso. Aquí nosotros vamos a imponer la ley. Se acabó el abuso con la gente y los precios. Se acabó. Casi todos los productos los bajaron el 50% después que vieron al superintendente William Contreras. ¿Cómo te vas a acabado de 2.000 la pusieron a 900. ¿Cómo está el precio? 3.300, algo así. ¿Y cómo estaba? Incutible. 4.270. ¿Y ya cómo estaba? Oscilaba entre los 14 y 15 mil. ¿Cómo crees que el gobierno está atacando a los empresarios? Que pobrecito ellos, que no lo dejan producir. No, vale, ¿cómo los están atacando? Si son ellos los que se están apoderando y poniéndonos a nosotros a sufrir de verdad el día a día, pues, que no nos alimentemos bien, pero esos son los empresarios pues, de cámara. No es el gobierno. El gobierno es el que está fiscalizando, que nos está apoyando. Gracias a Dios. Ajá. Cuénteme, señora, ¿cómo estuvo la compra? Severísimo. Severísimo. ¿Por qué estuvo severísimo? Buenísimo, porque yo gasté 15 mil bolívares y llevo más que nunca. No, bueno, estoy contenta porque compré. Que no venga a comprar cambura y queso, más nada. Yo estoy muy contenta de esto y somos muchos los que estamos contentos. Nuestros niños, tenemos muchos niños que no se llevaban un bocado a la comida, de comida a la boca, porque no lo tenían. Y bueno, pero nuestro presidente, le doy muchas gracias a nuestro presidente y al pueblo. ¿Qué pasa si estos comerciantes mañana dicen, no tengo más mercancía, no vendo más porque me están controlando? No. ¿Qué hay que
que hacer? Castigarlos, meterle gancho, sí. Gancho, los ganchos para que se los lleven presos. Y el 21 de agosto en estos momentos está siendo detenido el encargado del supermercado El Dorado, ubicado en el centro comercial El Valle. Aquí se les acabó el chanchullo con los precios dolarizados. Aquí llegó la ley. Bueno, lo están viendo ustedes, estamos en vivo por Cayendo y Corriendo. Les recuerdo, aquellos que nos quieran escribir también por las redes sociales, están escribiendo desde muchas partes de Venezuela y en el mundo. Estamos en Facebook con La Iguana TV, por Facebook. Por Insta Live estamos con @mperespirela y por Periscope estamos con @maperespirela. Escriban y en tiempo real vamos a estar leyendo. Mira, pasó también en Fuerte Tiuna, en el complejo residencial Fuerte Tiuna, complejo hecho... Sueño de Chávez, además, hecho por el gobierno. Pues resulta que están especulando allá, chicos, en los negocios de planta baja. Y hago algunas preguntas. ¿Quién dio esos negocios? ¿Por qué se están burlando del pueblo en esos mismos negocios, en el mero centro de Fuerte Tiuna? No se trata solamente del dueño de ese negocio. ¿Quién es el dueño de ese negocio? Sino también quién le cedió dicho negocio, para hacer lo que ahora les voy a mostrar. Es un trabajo que le agradecemos a Mango, y TV Pueblo, vean esto. No nos encontramos en este momento, ¿qué sucedió? Bueno, mira, nos encontramos acá en Ciudad Tiuna Noreste, haciendo lo que el presidente nos ordenó, defender el salario que todavía no hemos cobrado, y esto desgraciado de frigorífico este que está aquí, que tiene una franquicia en Katia. Pero me dejan hablar. Este frigorífico que está acá, que tiene una charcutería, que tiene una carnicería, que tiene otro local que está allá donde depositan la carne, donde la guardan. Vinimos a hacer la fiscalización. El carajo empezó a sacar la carne, que ahí están los videos de respaldo, y el pueblo se activó. Entonces él dice que le vayamos a pedir la comida a Chávez. ¿Qué falta de respeto es esa con nuestro comandante? Y de paso, que fuéramos entonces aquí, que yo era una pierrúa, porque yo le dije, mira, ve, yo estoy defendiendo el legado de Chávez. Me dijo, yo le dije que era un desclasado, porque él quiere ser rico, pero es un pobre. Entonces aquí llamamos a las autoridades, llamé al director de Caracas Hundé, me mandó que mandara a hacer el 0800 Lo Justo. Aquí la comunidad llamó al 0800 Lo Justo y todavía brillan por su ausencia. Aquí la comunidad, si hay impunidad, actuaremos con nuestras propias manos, porque aquí no van a robar a nadie. Y ellos estaban sacando la carne y aquí no vamos a quedar. Mañana me llama un vecino que es de mi mismo consejo comunal, porque desde los edificios se veía cuando tenían un camión de hielo sacando la carne. Dice, vamos a bajar carne a ver qué pasa. Cuando llegamos aquí ya habían sacado los camiones de carne. ¿Cómo a qué hora? Fue cerca de las 11:30, 12 del mediodía. Cuando después venimos, ¿verdad? Y yo voy y lo único que me quedaba era una carretilla que iban sacando. Yo le digo, ¿a qué hora abren el local? No, ya vendimos toda la carne. ¿Cómo la vendieron toda? A ellos abrieron a las 10 de la mañana. Ya a las 12 y que se le había acabado toda la carne. Y a todo el mundo le estaban diciendo que iban a abrir después de mediodía. Y a otros vecinos le dijeron que abrían mañana en la mañana. Pero hoy, cuando le preguntó, ¿abrió hoy en el transcurso del día? Abrió a las 10 de la mañana y cerró a mediodía después que salieron las medidas y los precios acordados. Enseguida después de eso cerraron. Háblame de eso, los precios. Aquí la compañera vino a comprar carne y mírele el precio. No, ¿cuándo es esta factura? Ese es de hoy a las 12:13 del mediodía. Y después empezaron a sacar la carne. Ahí están los videos. Después del decreto, después del decreto. El viernes la tenían en 80, en 8 millones. Hoy la tienen en 150. ¿Qué es eso? Ahí hay remarcaje de precio. Entonces le pedimos que si hay impunidad no va a haber paz en este urbanismo. Si hay impunidad no va a haber paz en este urbanismo. Se lo estoy diciendo yo, que no tengo un coño que perder. Porque gracias a Chávez, a la edad que tengo,
tengo una vivienda. Y gracias a Chávez, mucha gente se reivindicó en su condición social. Y no estamos dispuestos a perder los beneficios que la revolución nos ha dado en manos de un desgraciado que lo que quiere sacarnos un salario que ni siquiera lo hemos ganado. Porque el presidente dijo, yo puse mi parte, hagan ustedes el resto. Y nosotros no... Fíjate, esto el día sábado, estos son cuatro chuletas que el día sábado yo los tenía a 13.500.000 bolívares. Hoy día yo vine a comprar esto aquí en la parte de la charcutería, que son los mismos dueños, pues ellos tienen carnicería y tienen charcutería. Ellos mismos, que cerraron a las 2:20 de la tarde, me vendieron estas cuatro chuletas en 75 bolívares fuertes. Quiere decir 7.500.000 bolívares. Hoy ellos las tienen en 19.500.000. Aquí está la factura. Estamos el pueblo, la juventud y todo apoyando que esto no puede ser, no puede pisotear la voz del presidente. Si él dio una gaceta en un precio, eso hay que respetarlo en todos lados. A precio caro, exigirle que pueblo en la calle, señores, vámonos. Bueno, lo están viendo ustedes con sus propios ojos, con sus propios ojos. Aquí va a depender de nosotros. Muchos dicen, ¿hay comercio cerrado? Tendrán que abrir algún día. Y ahí tenemos que estar nosotros también vigilantes. No, insisto, no podemos dejar escapar esta oportunidad. Otro vivo bobo por ahí. Bueno, aquí tenemos... Gracias al trabajo del equipo de TV Pueblo, otro comerciante que decidió acaparar productos alimenticios y especular. Vean esto. La mayoría de los productos no tienen precio visible, no lo tienen troquelado. Exacto. Solamente de precio se consiguió esas dos cajas nada más que estas de Emma. Pero la única que tiene el precio visible. Sí, precio. Lo demás no tiene un precio visible. Del 100%, un 98% de productos no tiene el precio visible. No tiene esto. Tampoco. Estas cosas no tienen precio y algunos no tienen fecha de... ¿Qué viene siendo esto? Suero. Suero. Todo eso está borrado los precios. Y esto está aquí. Sí. Y eso cuando viene de la fábrica viene con su precio troquelado, ¿no? Sí. Es decir, que aquí se presume que aquí le borraron el precio. Mira este como está. De hongo verde, productos vencidos que lo tenían como otros que estaban productos buenos. Sí. Y ahí, sí, mira. Todo lo tiene ligado, productos buenos, buena calidad con productos vencidos. ¿No te contaste? Cantar un producto, un rubro, está contaminado. Vencido, contaminado, contamina todos los demás productos. No, de poner el precio más alto, venderlo más caro al consumidor. Es que al comerciante, y el comerciante lo vende todavía más caro al consumidor. Sí, ¿no? Okay. Que la silenciada por el momento, que han querido interferir. Ok, ahora disculpe, ¿qué se les han...? Se presume que cometió cierto delito. Sí, Está cometiendo tres delitos. El voto vencido, que es el artículo 48 de la ley de precios justos. Sí. El 49 es especulación y la del 62, que es alteración fraudulenta de precios. Porque si evidenció que había borrado los precios de la contabilidad. Pero como es la evidencia de que yo borro un precio, pues, sí. Usted me ve a mí borrando un precio, sí, pero puede ser el producto. Porque tomamos una muestra, allí se encuentran también dos cajas del mismo producto, que tienen acá donde aparece el cuerpo del bien, del producto, aparece la fecha de expedición, fecha de vencimiento y el precio bajo. Eso es como que nada. ¿Ah? Pero es que hay evidencia, porque está como rayada. Hay si lo rayó, está rayada. Bueno, eso lo tienen que ustedes probar. No, nosotros estamos aquí. Exacto. Parece que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces la presunción siempre tiene que ser inocente. Esas son evidencias de nosotros. Artículo 49 de la Constitución. Esas son evidencias de nosotros hacia ustedes. Que tienen que probar que eso proviene directamente de la empresa, de la productora. Ok, Se tiene que acompañar. Usted me imagino que es abogado. Sí. Entonces usted también tiene que acompañar. ¿Hay algún documento donde usted esté el abogado de la empresa? No, entonces no es el abogado y me va a disculpar, pero no debería estar aquí. ¿Usted cree que usted tiene que levantar un... Sí.
no se lo pueden llevar detenido. O sea, ustedes... Tienen tres delitos, está incurriendo con tres delitos. Está incurriendo con tres delitos. No, no, se está detenido, y listo, y listo. Se hace el procedimiento correspondiente. Ahora, la última y ya manera... que él busque y determine el fiscal del Ministerio Público si está en el proceso. La única manera, de resolver este asunto es que se lo lleve el privado. Exactamente. ¿No hay otra manera? No. Ok, vamos a... En estos momentos está siendo detenido el gerente de la distribuidora de productos lácteos, Benespaña, ubicado en Los Flores de Catia. Bueno, recuerden... Mano dura, y en este mismo momento están tras las rejas, o pronto a estar tras las rejas, muchos más de estos vivos bobos. Es el momento, es el momento. Se habla de la gasolina. Miren, miren lo que llegó por Facebook, aquí lo paré. Esto es José Gelbis. Lo que nosotros leemos aquí es lo que es. Aquí no estamos ni inventando ni escogiendo mensajes, cuáles son buenos, cuáles son malos. Miren esto, qué interesante, compadre. Ya para ir terminando, José Gelbis dice, yo vivo en Cúcuta, pero pongan la gasolina a precios internacionales en Venezuela para que Colombia lo sienta duro. De eso se trata precisamente. Precio subvencionado de la gasolina para los venezolanos, porque es nuestra gasolina, derivado de nuestro petróleo, ¿sí? Porque nosotros no podemos seguir ayudando a la crisis humanitaria que hay en Colombia, estamos alimentando toda la costa colombiana. Casi hasta el altiplano, hasta Bogotá están llegando los productos venezolanos. Entonces, ¿dónde está la crisis humanitaria? Ustedes van a ver qué va a pasar en Cúcuta cuando aquí, ojalá, Dios, la chinita y nosotros mediante, logremos proteger nuestra gasolina. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, el presidente Maduro hace pocos días mostraba un video realizado por los trabajadores de PDVSA interesante que nos hace ver cómo funcionaría el carnet de la patria a la hora de pagar la gasolina. Miren esto. El suplidor Gilbarco en una estación de servicio inteligente. En este momento aproximamos el carnet de la patria. Nos aparece el número de placa asociado al carnet del vehículo que está en la estación. Nos activa el pico porque es el vehículo que está autorizado. Sencillito, ¿no? Parece sencillo. Miren, ya nos estamos despidiendo, pero hay una entrevista que yo quiero al menos mostrarle dos minuticos de esa entrevista, tres minuticos de esa entrevista. La pueden ver entera en el canal de YouTube de laiguana.tv. La hace nuestro periodista, gran periodista venezolano, gran entrevistador y articulista, Clodovaldo Hernández, a quien desde aquí envío un gran saludo respetuoso, que le hace a... la doctora Isabel Iturria. ¿Por qué? Porque cumple 12 años otro de los grandes sueños de Chávez, el Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa. Una entrevista que no tiene pérdida, una reflexión bien interesante, no solamente sobre el cardiológico, sino también sobre la salud en nuestros días, tema que a todos nos atañe. Vamos a darle un abrebocas de esta entrevista, vean esto. Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa y estamos acompañados de nuestra amiga Isabel Iturria, la directora, el corazón de este Hospital del Corazón. Y queremos comenzar, Isabel, preguntándote, bueno, el balance de... El hospital está cumpliendo 12 años ya de actividades. ¿Cuál es el balance que haces de este trabajo? Bueno, buenos días, Clodoaldo, y a todo el equipo y a los iguanadictos como yo, que somos seguidores de ese equipo de trabajo que está haciendo una tarea también bien fundamental. Llevamos 12 años de este cardiológico infantil que es hijo
del presidente Chávez. Uh-huh. Esos 12 años se cuentan justamente desde el 20 de agosto del 2006, ese día en que el aló presidente fue el recorrido del presidente Chávez por todos estos espacios, pero era ya su, creo que tercer recorrido por el cardiológico infantil, aparte de todos los recorridos que había hecho desde la mesa, pensando, empujando, soñando el hospital cardiológico infantil, soñándolo desde como era Chávez, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo, por aquí pasó Chávez y aquí lo seguimos teniendo. Todos los detalles de lo que fue el diseño del cardiológico infantil, la construcción de esta infraestructura tan hermosa y la puesta en marcha de un hospital al servicio de una necesidad de las personas, uh-huh. al servicio de esas niñas, niños y adolescentes con cardiopatías congénitas que necesitaban esa respuesta, que necesitaban ser operados del corazón, que necesitaban tener un cateterismo cardíaco y que encontraban aquí esa oportunidad de vida que el capitalismo les había negado, que el neoliberalismo les había pospuesto hasta más allá de la muerte de ellos. Y Chávez, desde ese punto de vista, bueno, siempre recordamos esa historia tan hermosa del cardiológico infantil, que fue en un recorrido del uh-huh. JM Los Ríos con el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, cuyo nombre lleva ahora este hospital, sí. y que fue el primer ministro de Salud de la Revolución, y cómo desde las necesidades de las madres surgió para él el compromiso de vida de hacer este cardiológico infantil, que bueno, luego se convirtió también en mi compromiso de vida, okay. en mi goce y disfrute, mucho más allá que un trabajo. Bueno, este hospital tiene ya más de 11.200 intervenciones entre cirugías cardíacas y cateterismo cardíaco. Ese número parece poquito, pero eso es un promedio de casi 1.000 intervenciones anuales. Y 1.000 intervenciones anuales pediátricas, son muy pocos los hospitales del mundo que lo pueden hacer. Uno se encuentra por toda Venezuela esos pacientes, ¿no? Uno se encuentra por toda Venezuela esas mamás, uno está en, hasta vas para la playa y de repente se te acerca alguien, ay sí, en el cardiológico, ahí operaron a mi sobrinito, ahí operaron al compañerito de escuela de mi hijo, ahí está, mire, este es mi muchacho y usted... estaba allá cuando se operó ese niño. Esto ha sido de verdad una transformación de lo que es la vida de los niños y niñas y adolescentes con cardiopatías congénitas de toda Venezuela. Y la transformación ha sido radical, porque ha sido el número de personas, pero no es solo el número de personas en lo cuantitativo, es también en lo cualitativo. O sea, cada uno de esos niños y de esas niñas pudieron llegar a la cirugía cardíaca no porque tenían el dinero en la cuenta bancaria, no porque estaban asegurados con el seguro no sé qué cosa, que por cierto excluye a las patologías congénitas y por ende a todas las enfermedades que tenga uno incluso antes de nacer, las excluye para no pagarlas, porque es la concepción de salud como mercancía, ¿no? Uh-huh. A diferencia de la salud en socialismo, de la salud entendida como derecho, como lo manda la Constitución. Bueno, parte de la entrevista entonces, que usted puede ver en su totalidad, la recomiendo, miren, sin ningún tipo de dudas. La puede ver en el canal YouTube La Iguana TV. Canal YouTube La Iguana TV. Usted puede entonces ver esta entrevista y además toda la televisión a la carta 2.0 que nosotros le ofrecemos. Nos tenemos que despedir de este cayendo y corriendo dedicado al tema económico, ¿no? A las vicisitudes, a los horizontes, a los desafíos y las esperanzas. Ojalá, ojalá se enrumbe nuestro país hacia una estabilidad socioeconómica y por ende también política. De verdad lo deseo. No me despido sin antes recordarle, como siempre, que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y ciertos políticos, y otra es lo que piensan. Lo que piensan y no te dicen, de eso nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro, cayendo y corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Seguiremos luchando hasta nuestra última gota de sudor, hasta nuestro último aliento, por este, el país más hermoso de la tierra. Hasta el próximo jueves, Dios y la chinita mediante. Chao. ¿Qué importa si padeciste de ira? No importa, pues tienes el alma viva. Pero úsala como fuerza para que destuerzas la calma y prenda vida. ¿Qué importa si padeciste de ira? No importa, pues tienes el alma viva. Pero úsala como fuerza.